Salve. Soy Titus Claudius Quentus, legionario de la Legión Décima Fémina. Recreamos una legión de la época augustea. Somos una asociación nueva, pero compuesta por los más veteranos reinadores de Mérida. Soy Quinto Septorius Niger, Galenus, presidente de la asociación Emérita Antigua, la más antigua de Mérida y la más numerosa. Nos dedicamos a recrear el mundo romano, tanto en el aspecto militar, como civil, como de gladiatura. Esperamos ayudaros a convertir Mérida en este fin de semana en Emérita Augusta. Hola, buenas, emeritenses. Soy Jorge Agudo, soy el presidente de la asociación de regresionistas de Llobregat, somos de Barcelona. Este es el segundo año consecutivo que venimos aquí a Mérida. En este caso, nuestra asociación, que tiene varias múltiples representaciones medieval, romana, etcétera, etcétera. En este caso venimos del siglo V, ¿vale? Venimos en representación del emperador Valentiniano III, que es el chico que tenemos aquí al lado, y yo soy el general Aecio, que lo acompaña. En este caso estamos en la época ya casi el final del imperio, las invasiones de los bárbaros, de Atila el Huno, etcétera, etcétera. Nada más, señores. Muchas gracias y gracias por su invitación para venir a su ciudad. Buenas tardes. Mi nombre es Leocon. Soy el presidente del Corum Celtiberiae. Somos una asociación. Llevamos ya 5 años participando en Mérita Lúdica. Nos dedicamos a la recreación del mundo militar, de varias civilizaciones, aunque esencialmente se nos conoce por el mundo celtíbero. Estamos formados por un núcleo de jóvenes historiadores que intentamos utilizar la recreación de una forma pulcra. Y sobre todo no solo utilizarla como medio de divulgación, sino también a través de la tecnología experimental como medio de creación de conocimiento. Muchas gracias. Salve, soy Gallo Valerio Jacobus, prefecto de la Asociación Agurbe Condita. Nosotros nos hemos creado este año y nos dedicamos a recrear la vida tanto civil como militar del Imperio Romano desde la época augustea hasta la caída del Imperio de Occidente. En nombre de nuestra asociación os doy las gracias por vuestra acogida. Salve, mi nombre es Decimus Sempronio Pictor y soy el centurión de la Legio Octava. La Legio Octava, que pertenece al grupo de recreación histórica Lusitania Romana de Mérida. Recreamos una legión manipular de la época entre guerras púnicas y guerras lusitanas. Aparte del apartado militar, recreamos parte civil también de época augustea. Muchas gracias. Salve! Quibes emeritensi! Ego sum magister philodemus! Soy el presidente de la Asociación Ara Concordiae, que se dedica a la recreación civil y militar de la Mérida romana, desde su fundación en adelante. Nosotros representamos militarmente la Legio Décima Gemina y, con respecto al mundo civil, desempeñamos diferentes actividades. Salve. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias a las asociaciones recreacionistas que están hoy aquí, que se han presentado una a una y que son las que hacen posible Emérita Lúdica. Muchas gracias a todos y a todos por implicaros en la ciudad. Un aplauso. Gracias, de verdad. Muy brevemente deciros una cosa. El futuro de Mérida está muy ligado a su pasado. Esta fiesta, en su 8ª edición, supone una de las fiestas más importantes de la ciudad. Supone también reconocer lo que fue la vida de esta ciudad hace más de 2000 años. Yo, como ayuntamiento y como alcalde de esta ciudad, os pediría al conjunto de vecinos y vecinas de Mérida, de turistas y de gente que hoy nos acompaña en esta inauguración, que aproveche para disfrutar de esta fiesta, que recree, que viva, que forme parte, junto con el conjunto de las asociaciones recreacionistas, de lo que era la vida de Augusta de Mérida, y que seáis y podáis estar en este escenario de película que han preparado y que sin duda alguna es una oportunidad única de conocer la vida en la Augusta de Mérida. Nada más, salve y queda inaugurada. Buenos augurios.
Buenas tardes, bienvenidos, ciudadanos, ciudadanas, extranjeros, a Augusta Emérita. El alcalde ha avisado de que se va a celebrar la ceremonia de los buenos augurios. Lo que van a ver ustedes ahora no es una obra de teatro, es una auténtica ceremonia delante del templo de Júpiter. Pero esto no es el templo de Diana. El templo de Diana es el nombre que se le ha dado al templo de Júpiter. Pero es el templo de Júpiter. Y es curioso cómo, preparando lo que vamos a hacer ahora, he visto muchísimas casualidades. La primera de ellas es que uno de los tres templos más bonitos que existen en todo Occidente. Aplaudir, tres de los tres templos que quedan. Todos estos templos tenían 6 columnas alante por 11. La perfección geométrica, 6 por 11. Las columnas que veis, justamente la parte que está dentro, ahí estaba cerrado, se llamaba Cela, lo que estaba dentro. Y ahí había la estatua de Júpiter, Juno y Minerva. Hace 2000 años nosotros vendríamos aquí a pedirle a Juno, Júpiter y Minerva, sobre todo, augurios. Inaugurar significa en augurio, que sea un augurio positivo. Los romanos somos muy supersticiosos. Si los augurios no eran positivos, no se empezaban incluso campañas militares. Es una ceremonia importante. El templo de Júpiter, había dudas por dónde se entraba, si por la calle principal, que como sabéis es el Decumanus Máximo, la calle Santa Eulalia, la única calle que conozco yo que durante 2000 años ha mantenido el mismo uso ininterrumpido. Pues se ha descubierto que no, quedaba para acá, para la plaza. Entonces, imagínensela con las columnas, aquí la escalinata, y ¿dónde se hacía la ceremonia? Fuera. Es decir, ¿dónde estarían los romanos hace 2000 años, 1900 años? ¿Dónde están ustedes? Y vamos a hacer la ceremonia utilizando el latín, las frases rituales, el latín de donde viene nuestra lengua. Por tanto, se dan todas las opciones. Además, Júpiter es el dios del rayo y, curiosamente, en el día más caluroso del año, ha hecho presencia detrás nuestra diciendo: estoy aquí. Porque los dioses existen cuando se les invocan. Así que disfruten de la ceremonia, acompáñennos, porque vamos a pedirle a Júpiter que nos dé buenos augurios. Ahora ya, cuando me invistan, me pongan la toga por encima de la cabeza, comenzará la ceremonia tal cual era entonces. Salve y gracias. Cualquier alteración, incluso su interrupción, una voz, un ladrido, un trueno, obligará a comenzar de nuevo el ritual, puesto que de no ser así, el dios montará en cólera. La ceremonia comienza con la invocatio, que consiste en solicitar con una orden de forma respetuosa la presencia de Júpiter. Tus deus lucis, pater deorum omnumque, custos urbis et rei publicae romanae, de quo exig auctoritas legues et ordo socialis. Júpiter, que eres el dios de la luz, padre de los dioses y de los hombres, protector de la ciudad y del Estado romano, de quien emana la autoridad, las leyes y el orden social. Júpiter optime maxime, qui intervenis et justissime ludicas inter homine et deos. Tu estis filis Saturnum et opis iuorium luonoimis et mater Minervae. Júpiter, que intervienes y juzgas con justicia y equilibradamente entre los hombres y los dioses. Tú, que eres hijo de Saturno y Ops, esposo de Juno y padre de Minerva. Júpiter optime maxime, imperandi causa pater tu Saturno, suos filios de warab cum consensu fratum titanum. Et opos tecelavit in insula Creta, ubi amaltea taluit, et opos viro suo dedi lapidemo involutuam panis, quam devorabit Saturnus.
Júpiter. Tu padre Saturno devoraba a sus hijos, a sus propios hijos, por el acuerdo con sus hermanos mayores. Para nosotros y para nuestras familias. Esos son los augurios que he visto de Júpiter. Emerita Augusta. Witris, Witris, Witris. Emerita Augusta. Witris, Witris, Witris. Júpiter, Optime Maxime. Victor, Victor, Victor. Júpiter, Optime Maxime. Ya era hora que de una vez por todas se eligiera una flamínica provincial en nuestra colonia, una sacerdotisa consagrada al culto de la gran diva Augusta, como nosotras, pero a nivel provincial de toda la Lusitania durante un año. ¡Ay, cómo me gustaría algún día llegar a serlo yo! Todo puede ser con la ayuda de los dioses, pero de momento nos conformaremos con ser lo que somos. Yo con ser flamínica de una colonia y tú con serlo aquí, en Augusta Emerita y todo el conventus. Además, cualquiera en el imperio sabe que la afortunada será Servilia, la esposa de Albinus. Ese hombre, a pesar de no haber nacido ciudadano romano, tiene muy buena posición en el gobierno. Y además es el flamen provincial, ya sabes. Sí, ya sé que lo normal es que ella obtenga el cargo. Pero hoy, antes del culto, tendrá que ser elegida y yo pienso apoyarla. Ella ocupará una posición tan importante en la vida ciudadana y además que ya ha pasado el tiempo en que las mujeres solo teníamos un lugar importante en nuestras casas. Tienes razón, todos la respetarán. Tendrá un lugar en los espectáculos públicos, estatuas que perpetúen su nombre e incluso alabanzas fúnebres iguales a la de los magistrados. Yo creo que el ser flamínica, aunque sea local, es lo mejor que me ha sucedido. El máximo honor al que pueda aspirar una matrona romana de provincias. Y con el tiempo, quién sabe, tal vez yo llegue a ser flamínica provincial perpetua. Anda, ay, deja de soñar que tenemos mucho trabajo. La ilustre matrona que nos parece más adecuada para este importante cargo es Servilia. No existirá para mí mayor honor que dedicar todo mi esfuerzo a la figura de Livia, diva Augusta, a quien nuestro emperador Claudio en su sabiduría colocó en lugar destacado entre los dioses. Procedemos a su elección. Servilia, Servilia, Servilia. Así pues, yo, Marco Porcio Cato, gobernador de Lusitania, y en nombre de nuestro emperador, Tiberio Claudio César Augusto Germánico, declaro que queda nombrada Servilia como flamínica de nuestra diva Augusta en la provincia de Lusitania. Oh, diva Augusta, que el cordero que hemos sacrificado en tu honor dé a los auguros las señales propicias para honrarte como te mereces. Oh, diva Augusta, el gran día de tu celebración, acepta esta ofrenda de incienso en señal de respeto y humildad. Sé, pues, magnificada.
Diva Augusta, en el gran día de tu celebración, acepta esta ofrenda de incienso en señal de respeto y humildad. Sé pues magnificada. Diva Augusta, en el gran día de tu celebración, acepta esta ofrenda de incienso en señal de respeto y humildad. Sé pues magnificada. Para que tus honores sean hechos con toda rectitud, sé glorificada con este vino. Diva Augusta, a tu familia está consagrado este templo. Para que tus honores sean hechos con toda rectitud, sé glorificada con este vino. Thank you.
amigo cineasta. Magilo. Pero no estamos tristes por su muerte, sino por la forma en que se va. Ya que no murió en combate, como todos nosotros queremos morir. Si nuestro hermano hubiera muerto en combate, hubiéramos dejado su cuerpo en el campo de batalla para que los buitres comieran su carne y elevaran su alma a los mismos dioses. Pero no fue así. Él encontró la muerte en su casa, en su lecho, por una enfermedad. Murió como ninguno de nosotros quiere morir, sin una espada en la mano. Por eso ahora vamos a preparar los ritos para que se pueda reencontrar con sus antepasados. Su escudo, su espada y su jabalina serán inutilizados para que nunca nadie vuelva a usarlas jamás. Y ahora, en honor a nuestro hermano, nuestros más nobles guerreros se enfrentarán en un combate ritual. En el que pierda, entregará el sahgún en señal de honor a su compañero que le vencerá en combate. Ya para su viaje. Ahora incineraremos su cuerpo y cuando las llamas se apaguen, sus restos serán lavados y junto con sus armas y su ajuar serán enterrados en un pequeño hoyo.
ya está con los dioses. Buen viaje, Magilo. Señoras, señores, muchas gracias por su asistencia.